Majestad, bienvenida de nuevo a Burgos y a Castilla y León hoy para presidir la entrega de estos premios. Gracias por el interés que siempre habéis demostrado por los más importantes proyectos sociales y culturales de esta tierra. Vuestro impulso personal como reina y también como investigadora a todas las iniciativas y equipamientos del gran proyecto Atapuerca, o vuestra presencia en las sucesivas ediciones de las Edades del Hombre, son buenos ejemplos de ello. Gracias también, señora presidenta, a Europa Nostra y a Hispania Nostra, organizaciones de la sociedad civil de enorme prestigio en la defensa del patrimonio cultural, por haber traído hasta Burgos este acto que, como se ha recordado, coincide, además, con la celebración en 2018 del Año Europeo del Patrimonio Cultural. Quiero reconocer aquí la importancia de la labor que desarrolláis, tanto con estos premios a las mejores actuaciones en la conservación y puesta en valor del patrimonio, que nos alegran y enorgullecen a todos, como también en el recordatorio que a todos hacéis, y especialmente a sus titulares y a las administraciones, de aquellos bienes que se encuentran en riesgo, que se encuentran en peligro. Enhorabuena a todos los excelentes proyectos que acaban de recibir estos galardones. Como es lógico, una enhorabuena muy particular al proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Burgos, que ha permitido cubrir las ruinas de la iglesia de este monasterio de San Juan, sito en pleno camino de Santiago. Un proyecto que, con enorme sensibilidad, ha sabido proteger este espacio, mejorar con ello su conservación y revitalizar su uso, logrando, creo, un acertado equilibrio entre la arquitectura histórica y la intervención más contemporánea. Y enhorabuena también especial, de corazón, a la iniciativa surgida en el entorno de los restos del monasterio de Santa María de la Sierra, en Collado Hermoso, Segovia, ejemplo de integración de valores naturales, culturales, artesanos y de generación de actividad y de empleo en el medio rural. En Castilla y León se vienen realizando muchas e importantes actuaciones en la defensa y promoción de nuestro rico patrimonio. Hablamos, por ejemplo, de más de 2.200 bienes de interés cultural declarados, 8 de ellos patrimonio mundial, de 23.000 yacimientos inventariados, o de más de 300.000 bienes muebles de arte sacro. Todo un universo cuya mejor atención, desde luego, exigiría mayores recursos públicos, para lo que este esfuerzo, ¿por qué no?, debería valorarse también en el propio sistema de financiación autonómica, así como una reforzada colaboración público-privada que favorezca más la responsabilidad social y el mecenazgo en este ámbito. Un ámbito en el que, precisamente por la riqueza y precisamente por la actuación de recuperación, ha surgido también un potente sector de empresas y de profesionales especializados y cualificados en esta tarea. Sin duda, es mucho lo que queda por hacer para preservar y poner en valor toda nuestra riqueza patrimonial. Pero como estímulo para ello, yo esta tarde quiero y debo destacar que, siendo España el país que ha recibido más premios Europa Nostra
desde la creación de los mismos en 1978, es Castilla y León la comunidad que, gracias a sus iniciativas sociales y públicas, más veces los ha merecido. 31 premios en todos estos años, que, como se han recordado, van desde la restauración del conjunto urbano de la Villa de Covarrubias, también en esta provincia, precisamente en el año 1978, Majestad, hasta la cubierta del monasterio de San Juan, que hoy lo ha recibido. Y es que Burgos, como cualquiera de nuestras ciudades, como cualquiera de nuestras provincias, como cualquier otro rincón de España, participa plenamente de este contexto de extraordinaria riqueza cultural y patrimonial. Burgos participa del esfuerzo que las administraciones hacen sobre el mismo. Piénsese, solo la Junta, desde 2011 y ya en plena crisis, ha dedicado más de 15 millones de euros a más de 180 actuaciones en la provincia burgalesa. Y participa también de iniciativas y proyectos de diverso orden que han sido reconocidos con hasta 6 premios Europa Nostra, debiendo añadirse a los 2 ya citados los de la restauración de la capilla de los condestables en la catedral, la rehabilitación, señor rector, del Hospital del Rey, la restauración del monasterio de Santa María de Bujedo y las actuaciones felizmente compartidas con la provincia de Palencia en la ejecución del Plan Románico Norte. Además de otros muchos bienes, entre ellos 2 panteones reales, uno en el monasterio de la Cartuja de Miraflores y otro en el monasterio, titularidad de Patrimonio Nacional, magníficamente cuidado de las huelgas, coinciden en Burgos 3 bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, en cuya defensa y promoción se está haciendo un esfuerzo mucho más singular e intenso. Me refiero a los yacimientos de Atapuerca, al Camino de Santiago Francés y a la Catedral Gótica de esta ciudad. En el año 2021, como el alcalde de Burgos ha recordado, se cumplirá precisamente el 8º centenario del inicio de la construcción de esta última joya gótica, para cuya celebración se está preparando ya un gran proyecto que quiere y debe implicar a toda la sociedad burgalesa. Pero lo que más me interesa recordar hoy, en el marco de estos premios Europa Nostra, Hispania Nostra, es que en 2021, justamente coincidiendo con ese aniversario, va a culminar también con la restauración de su trasaltar y de los relieves de Bigarni, un completo y magnífico proceso de recuperación integral de nuestra catedral. Un proceso que habrá durado 25 años, iniciado en 1996, que se habrá producido gracias a una ejemplar colaboración entre la Iglesia Católica, muchas empresas y entidades y particulares de la sociedad burgalesa y española, y también las distintas administraciones públicas, entre todas las cuales se habrán invertido más de 30 millones de euros en todos estos años, y que sin duda va a ser una de las restauraciones modernas de mayor magnitud y calidad producidas en toda Europa. Señora, amigas y amigos, se ha afirmado con razón, y lo hizo Su Majestad Don Juan Carlos en el momento de la recepción del premio Carlomagno, que Europa es una escuela general de civilización. Cada nación europea y cada una de sus regiones hemos forjado nuestra cultura, nuestro arte y nuestro patrimonio,
como fruto de una historia propia y de una forma particular de ver la vida y de la originalidad creadora que cada uno ha desarrollado. Eso sí, partiendo de los pilares comunes de la cultura europea y de la recíproca influencia y el encuentro de nuestras ideas y tendencias. Castilla y León así lo vive y así lo siente. Nuestra riqueza en territorios y en gentes. Los grandes caminos europeos que atraviesan nuestra tierra, nuestra propia vecindad con Portugal, son el testimonio de los intercambios culturales que contribuyeron a fraguar un patrimonio rico y diverso, por cuya conservación y puesta en valor vamos a seguir trabajando día a día con la máxima responsabilidad. Actos como este, realzados con la presencia de doña Sofía, nos permiten esta tarde reafirmarnos en este compromiso. Muchas gracias.